dilatar infinitamente la posibilidad de hacer este acto electoral. Puede decir que se ha logrado realizar con el mejor de los ánimos de todos, en paz, en tranquilidad, y como lo dijimos hoy día en los medios de comunicación y como lo dijeron también los candidatos a alcaldes y concejales, esto es una muestra de lo que nosotros recogemos como partido, habiendo escuchado a la gente. Queremos que los ciudadanos participen, y los ciudadanos participaron el día de hoy. Cerca de 1.200 valdivianos tomaron la decisión de quién va a ser el candidato a alcalde y los candidatos a concejales de la oposición. Quiero agradecer también al equipo electoral, encabezado por Roberto Fritz, y a la comisión primaria, encabezada por Luis Pérez, el trabajo que... Y por cierto, a los candidatos, y a quienes también no fueron candidatos, pero los acompañaron, desde el mes de febrero en adelante nosotros dimos a conocer a la ciudadanía todos los días, cada semana, quiénes eran nuestros mejores hombres y mujeres para encabezar este proceso. Y hoy día culminamos, ¿cierto?, con este resultado electoral que me ha entregado el delegado electoral de la Comuna de Valdivia. Vamos a entregar las cifras globales primero y luego va a proyectar, ¿cierto?, Luciano va a proyectar los resultados mesa por mesa, ¿cierto? Y terminado eso, lo voy a pedir con calma, con mesura, a los apoderados que tengan dudas, consultas. Una vez que la gente, el público se retire, puedan conversar con Roberto Fritz por si quieren hacer algún tipo de aclaración, duda o consulta. Los resultados finales aquí en Valdivia para la elección de concejales es el siguiente. Camarada Agüero, 319 votos. Camarada Arcos, 234 votos. Camarada Espinosa, 312 votos. Camarada Rico, 159 votos. Camarada Escaida, 113 votos. Y 14 votos en blanco. Resultados finales en Valdivia para la elección de alcalde. Camarada Alejandro Larsen, 247 votos. Camarada Arturo Norambuena, 413 votos. Camarada Carlos Adman, 449 votos. ¡Bravo!